El siglo XIX en México fue prolífico para las artes. El estado de Veracruz no fue la excepción. No era extraño que los intelectuales más importantes de ese momento vinieran a la ciudad de Xalapa en busca de inspiración o intercambios literarios o políticos. En sus crónicas, los viajeros que llegaban a esta ciudad la catalogaban como una de las ciudades más bellas e importantes a nivel artístico en el país. Los escritores quedaban maravillados por las pianistas o poetas xalapeñas. Mucho se escribió de ellas. Una de las más destacadas fue María Pérez, pianista y compositora. Para conocer más a esta pianista y su contexto histórico y musical, nos acompañarán la maestra Julieta Baranasi, quien es exdirectora y catedrática de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, pianista e investigadora, y el doctor Luis de Pablo Hameken, doctor en Historia por el Colegio de México y autor del libro La República de la Música, Ópera, Política y Sociedad en el México del siglo XIX. María Pérez Redondo y Rivera fue una pianista y compositora xalapeña. Nació en agosto de 1862. Fue hija de Juan Pérez Redondo, de ocupación boticario y de ascendencia española, así como de Felicitas Rivera Cambas, hermana del ingeniero e historiador Manuel Rivera Cambas. Leonardo Pasquel da una breve semblanza sobre ella en su obra 50 distinguidas veracruzanas. Este fue el primer punto de partida. Solo hay que considerar que quien casó con Pedro Enríquez Lagos en realidad fue su hermana Marina. El escritor y político Guillermo Prieto pasó una temporada en Xalapa en 1875. Durante este tiempo escribió cartas a Ignacio Ramírez el Nigromante, que fueron publicadas originalmente en la revista Universal. En una de esas cartas relata cuando conoció y escuchó tocar a María Pérez Redondo. También hay algunas notas en publicaciones periódicas de la época, donde se da cuenta de su actividad. ¿Cómo incursionan las primeras mujeres profesionales en la música mexicana? Bueno, a lo largo del siglo XIX, los periódicos mexicanos repetían hasta el cansancio la idea de que, por su naturaleza sensible, delicada e impresionable, eran las damas quienes mejor podían apreciar la belleza del teatro y en particular del teatro musical. Las publicaciones dirigidas al público femenino, como La Camelia, El Panorama de las Señoritas o El Semanario de las Señoritas, incluían casi invariablemente una sección dedicada a la música. Por otro lado, el dominio de algún instrumento y sobre todo la apreciación musical era considerado elementos indispensables en la formación de toda joven de cierta clase social. Así lo expresaba el doctor Mora en su obra México y sus revoluciones, y cito: "El gusto por la música instrumental y vocal es una de las cosas más generalmente difundidas entre nuestras damas. Son en el día no solo conocidas, sino ejecutadas con maestría y perfección las piezas más hermosas de Rossini, Mozart, Bellini y otros célebres compositores". Se consideraba totalmente natural el que una señorita de buen tono asistiera con regularidad a conciertos filarmónicos y a funciones de ópera, o que aprendiera a cantar, a tocar el piano o el arpa para el disfrute de su familia y amigos. En cambio, era un poco más difícil de asimilar que las damas incursionaran en el campo de la composición. No es que se pensara que las mujeres fueran menos talentosas que los hombres para componer música. De hecho, a menudo se publicaban valses, polcas y otras piezas de salón en cuyas portadas se anunciaba con orgullo que su autora era, entre comillas, una señorita mexicana. Más bien, se temía que dedicarse a esta actividad creativa las hiciera menos deseables o convenientes como esposas y madres potenciales. Por ello, era frecuente que la señorita en cuestión permaneciera anónima para preservar su reputación. Ahora bien, por supuesto que hubo algunas excepciones a esta regla. Un ejemplo es el de María de Jesús Cepeda y Cosío, una joven de clase media que, tras la muerte de su padre y la ruina económica de su familia, decidió dedicarse profesionalmente al arte lírico. En 1842 publicó sus primeros valses y en 1845 debutó como primadona de la compañía de ópera que por entonces ofrecía funciones en el Teatro Nacional de México. El éxito relativo que tuvo la Cepeda y otras pocas compositoras e intérpretes sugiere que el que una mujer exhibiera sus dotes musicales en un escenario e incluso se ganara la vida haciéndolo, no necesariamente afectaba su reputación. Sin embargo, si leemos entre líneas las crónicas publicadas en la prensa de la época, resulta evidente la necesidad de sus autores
por justificar esta elección de carrera. Solo circunstancias excepcionales, como las de la señorita Cepeda, hacían tolerable para la moral mexicana decimonónica el que una hija de la burguesía mexicana abandonara el ámbito doméstico, que era el que naturalmente le correspondía, para entrar de una forma tan espectacular a la vida pública sin dañar su buen nombre. Para poder ser mujer mexicana y triunfar como artista profesional, se necesitaba, además de talento, mucho valor, mucha inteligencia y sobre todo muy buena suerte. Ángela Peralta tuvo todo esto. Digamos que estuvo en el lugar correcto en el momento indicado. Se dice que cuando tenía 9 años, la diva alemana Henriette Sontag la escuchó cantar y le vaticinó una carrera brillante. Sobre todo, tuvo el privilegio de haber nacido en una familia que, desde el principio, apoyó sus aspiraciones artísticas. Desde muy chica, la pusieron a estudiar canto con Agustín Valderas. Cuando tenía apenas 17 años, tuvo la oportunidad de cantar nada menos que en la Scala de Milán, en presencia del rey de Italia en persona. Sus triunfos en Europa le abrieron todas las puertas. Aunque sin duda hubo muchas otras cantantes y compositoras mexicanas talentosas en el siglo XIX, ninguna tuvo tanto éxito, ni de lejos, como la Peralta. Conocemos de otras mujeres pianistas y compositoras, como por ejemplo María Garfias y Guadalupe Olmedo, en la Ciudad de México. Quizás la más conocida sea la cantante, compositora y empresaria Ángela Peralta. Hay que considerar que en esa época el estudio de la música era parte de la educación de las señoritas de buena familia. Algunas cantaban, tocaban el arpa y muchas tocaban el piano. Lo hacían en privado, en las tertulias que se celebraban en las casas. Esto también ocurrió en Jalapa, así que seguramente hubo otras jóvenes que tocaron el piano. Lo que distingue a María es que sus alcances fueron mayores a este modelo o pauta del que hablé anteriormente. Me refiero a su lenguaje compositivo, al repertorio que tocaba, a su traslado a la Ciudad de México para estudiar, a las referencias que dan de ella personajes importantes de la época, a la mención que da Jesús C. Romero en sus efemérides de la música mexicana, porque ella fue incluida en la lista de compositores nacionales cuyas obras se enviarían a Venezuela como homenaje por el centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Esto nos muestra que su actividad fue más allá que el mero ornamento femenino. ¿Cuál fue la importancia de María en su momento? Pueden mencionarse varias razones, pero por ahora me quedaré con una. Fueron pocas las mujeres compositoras de quienes tenemos noticia durante el México independiente. Pocas fueron más allá de cantar o tocar el piano de forma básica. Y quienes se presentaron fuera del hogar o del salón y la tertulia también fueron pocas. A los 17 años, la sociedad del Casino Jalapeño la distinguió como socia honoraria, lo cual nos muestra que se le reconocía su talento y capacidad. En el año de 1878, la cantante Ángela Peralta visitó la ciudad de Jalapa para ofrecer un concierto. Como era de esperarse, María Pérez tocó para Ángela, la cual, al escucharla tocar el piano, quedó admirada por su talento y le obsequió un ejemplar de su álbum musical con una cálida dedicatoria. Afortunadamente, existen reseñas de aquella visita de Ángela Peralta a Jalapa que nos hacen imaginar cómo fue aquel concierto. Crónica del recibimiento a Ángela Peralta en Jalapa. El martes pasado a las 5:30 de la tarde, tuvimos el placer de presenciar su llegada a esta ciudad. Las juntas directivas de las sociedades El Casino Jalapeño, El Edén y de Artesanos, al tener conocimiento de su próxima visita, nombraron cada una su respectiva comisión para que en nombre de dichas sociedades salieran a recibir a tan celebrada artista. Y esas comisiones, unidas a varias personas que representaban la prensa de Jalapa, partieron anticipadamente en un coche especial para encontrar al artista en la Hacienda de las Ánimas. La venida de esta ciudad de la señora Peralta fue una noticia que circuló en la población con eléctrica celeridad. De manera
que en la tarde del martes, la multitud de espectadores que había en la plazuela de San José, esperando el arribo de la ilustre viajera, la llenaba literalmente. Este fue anunciado con vivas, exclamados por el pueblo entusiasmado, y con las armonías del himno nacional, que con una música situada en la estación del ferrocarril, comenzó a ejecutar al descubrirse el tren. Después de los saludos y presentaciones de costumbre, por entre una masa compacta de espectadores que abría su paso a una estrechísima calle, se trasladó a un coche urbano que la condujo al Hotel Veracruzano, donde se alojó y por la noche la sociedad El Edén le ofreció una de sus inolvidables tertulias. La señora Peralta debe sentirse orgullosa de la ovación con que ha sido recibida por la sociedad jalapeña, pues esas ovaciones espontáneas demuestran el aprecio sincero que su mérito le inspira y el cariño que rebosa en su corazón por todo lo que es digno. Quiera el cielo que la estancia de la señora Peralta en la ciudad de Jalapa, en la ciudad de las flores, basta a mitigar sus penas y sea el principio de una futura de felicidad. Los señores Altamirano, Montiel y Duarte. Magnífico. Brillante fue el resultado del concierto que anunciamos con oportunidad darían la eminente artista señora Peralta y el excelente violinista señor Morán. A las 8 de la noche, ante una numerosísima concurrencia que invadió cuanta localidad hay en nuestro teatro, dio principio con la hermosa obertura La Primavera de Bernstein, que ejecutó la orquesta del Colegio del Estado bajo la hábil dirección del señor Morán. Inmediatamente, y entre una atronadora salva de aplausos, se presentó la señora Peralta ricamente ataviada a cantar la cavatina de la Traviata. Aquello fue una delicia. ¡Qué cadencias tan admirablemente ejecutadas! ¡Qué fermatas tan limpias! ¡Qué semitonales tan completas! El público la interrumpió varias veces con frenéticos aplausos y al terminar fue llamada a la escena por dos veces tributándole una verdadera ovación. Esta noche, otro concierto que da la señora Peralta a petición de varias familias que no pudieron asistir al anterior, en lo que ejecutarán magníficas piezas. Mucho nos prometemos gozar escuchando la meliflua voz del ruiseñor mexicano y los torrentes de armonía que brotan del violín del señor Morán. Ahora, deseamos una concurrencia como la del domingo y muchos aplausos a los eminentes artistas. Poco después, Ignacio Manuel Altamirano escribió acerca de los ejecutantes destacados del momento en su revista Artística y Monumental, haciendo una mención especial a la señorita Pérez de Jalapa, niña aún y aventajada compositora. ¿Qué óperas fueron las más importantes en el siglo XIX? Durante las décadas de 1820 y 1830, el compositor preferido del público mexicano, como en el resto del mundo occidental, fue Gioachino Rossini. Un periódico de la época afirmaba sobre un área de su ópera Tancredi, y cito, «Hoy es tan común, tan trivial, que las nodrizas la cantan a los niños para hacerlos dormir. En los bailecitos de medio carácter se repite acompañada por la vihuela». En una palabra, no hay muchacha ni viejo que no la sepa de memoria. Durante la década de 1840, fueron representándose cada vez con mayor frecuencia las obras de otros compositores del estilo conocido como bel canto, como Lucia de Lammermoor, de Donizetti, y Norma, de Bellini. Pero, hacia mediados del siglo, coincidiendo con la transformación política y el triunfo del paradigma liberal en México, apareció un nuevo astro en el firmamento operístico. Giuseppe Verdi. Óperas como Rigoletto, El Trovador y La Traviata
cautivaron la imaginación de una generación marcada por el más acendrado romanticismo. Cabe señalar que las compañías que se presentaban en México dominaban en forma casi exclusiva el repertorio italiano. Las pocas óperas francesas que llegaban a los escenarios mexicanos se representaban aquí, siempre traducidas al italiano. Las óperas de Wagner y otros compositores germánicos no se representaron en México sino hasta principios del siglo XX. ¿Cuál era la tradición musical en Jalapa del siglo XIX? A pesar de ser una época que a nivel nacional fue de inestabilidad política, intervenciones extranjeras, enfermedades, la música estaba presente en la vida de los jalapeños de distintas formas. Por ejemplo, estaba la sociedad del casino jalapeño, así como la sociedad literaria, dramática, filarmónica y de baile El Edén, donde se llevaban a cabo distintas actividades musicales. A partir de mediados del siglo XIX, existió el Teatro Caos, donde ofrecían funciones compañías de ópera, zarzuela y solistas que visitaban la ciudad rumbo a la Ciudad de México o bien rumbo al puerto de Veracruz. Estaban las tertulias en las casas, donde había poesía, lecturas, música. Por otro lado, el ejército que se encontraba acantonado en Jalapa tenía su sección de banda de música. Hay referencias donde se mencionan que tocaban en bailes o bien se presentaban al aire libre. Está, por supuesto, la enseñanza privada de la música, así como la que comenzó a darse paulatinamente en las escuelas o amigas. Otro momento destacado que puedo mencionar fue cuando los festejos por la inauguración de la Escuela Normal Veracruzana. Hubo un programa artístico musical donde se interpretaron obras para piano, así como fragmentos de ópera, y además fue un programa amplio. En fin, si gustan leer más detalles sobre todo esto, les recomiendo el libro La música en Jalapa entre 1824 y 1878, el cual se encuentra a disposición para libre descarga en el repositorio digital del Instituto Veracruzano de la Cultura. De acuerdo a Leonardo Pasquel, María compuso canciones, valses, marchas, danzas, polcas y hasta zarzuelas. Hasta ahora se han localizado pocas composiciones, como por ejemplo la romanza para mezzosoprano y piano, Lo que es amor, y una danza para piano. Estas dos se encuentran publicadas en la revista Heterofonía. También un vals brillante para piano y otra obra corta titulada Petenera. Yo creo que aún falta por localizar y rescatar más obras. Continuamos en la búsqueda, así que cualquier ayuda de quienes nos escuchan será bienvenida. Lo que queremos es que sus obras vuelvan a sonar. La historia de la música mexicana se ha escrito a partir de lo sucedido en la Ciudad de México. Sin embargo, hace falta ampliar todo este panorama con lo que sucedió en la llamada provincia, ya que nuestro país es amplio y de gran riqueza cultural. Los músicos locales recogen los gustos y costumbres de sus lugares, muestran redes con sus contextos, es decir, con familias, instrumentos, armonizaciones, lugares, con otros músicos, etc. Ella
es una músico local que nos hace escuchar sonidos de la Jalapa del siglo XIX e inicios del XX. Es una muestra de la riqueza cultural y artística de la ciudad. Considero que es importantísimo hacer esfuerzos de investigación para encontrar representación musical femenina profesional en el siglo XIX. Es una deuda enorme que los historiadores y los musicólogos tenemos pendiente con las mujeres. Se trata de voces que han sido silenciadas ya por demasiado tiempo. Es imprescindible rescatar y escuchar estas voces para poder entender una parte importante del desarrollo histórico de la música en México. Pero también, y de forma no menos importante, para no privarnos de la oportunidad de gozar de una experiencia estética única. Estación 19, capítulo especial, María Pérez Redondo y la ópera en el siglo XIX, invitada, maestra Julieta Baranassi, e invitado, doctor Luis de Pablo Hameken. Participación especial del ensamble Felipe Villanueva, Israel Andrés Lugo López al violín y José Ulises Hernández Muñiz al piano. Guión, entrevistas y edición, Francisco Jacome García.